llegar todavía a este lugar para estar en armonía con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos revela el corazón de papá, Él es el que nos revela los deseos de su corazón. Gracias porque nosotros como iglesia estamos seguros, estamos guardados bajo ese manto maravilloso de gloria y bajo esa sangre profética de poder de Jesús, que nos garantiza victoria en todo proceso, en toda angustia, en todo dolor. La victoria está en la sangre de Jesús y en la fe que profesamos en Él, porque Él fue dada la fe en Él. Consumado fue, dijo el Señor, en la cruz del Calvario. Nosotros estamos guardados en el hueco de la palma de tu mano. Por eso en este tiempo la iglesia es la voz profética para enviar mensaje de gloria, de bendición, de salvación, de esperanza. Oh, rebreciarabra, porque Él es la corona de la creación, es mi Padre celestial, y a la diestra está Jesús, que sigue intercediendo por sus hijos, que sigue intercediendo por los que en Él han creído. Padre, gracias te damos por esta mañana que nos permites estar aquí en este tiempo, Padre maravilloso, con nuestros hermanos, juntos bajando una gloria del cielo, juntos, Padre de la gloria, intercediendo al Padre celestial. Padre, Padre mío, tú que eres lento para la ira, pero grande de misericordia, acuérdate de esta tierra, Dios de gloria. El pueblo de Israel, cuando estuvo, Señor, oprimido por el pueblo egipcio, fueron 400 años, pero ellos clamaban, oraban al Dios de la gloria. Tú te acordaste de ello, Dios, y lo liberaste, Padre de la gloria, de todas esas plagas que vinieron, Dios eterno y glorioso. Tú saliste, Padre victorioso, siempre lo harás, porque la victoria es del cielo. La victoria no es de la tierra, es del cielo, y la viene a cubrir los hijos de Dios, creyendo que hay un Dios de gloria, hay un Dios de bendición. Espíritu Santo, ven sobre esta mañana, sobre nuestras vidas, sobre todos los que nos escuchan. Espíritu Santo, estamos clamando por bendición, salvación para esta tierra. Padre, ten misericordia con las personas que están afectadas con este virus, Padre. Oh, mandamos palabra profética de sanidad sobre ellos. Tú, Padre, los salvarás. Oh, por tu llaga, Dios, fuimos curados, fuimos sanados, Dios. Tu iglesia, en esa esperanza, enviamos la palabra profética, Dios, para que todo se desvanezca en los cuerpos que han sido afectados con esta plaga, Dios de gloria. Raba shiarabra, erebreshe terebrom terebra kiarabá, erebreshiro roco tiarabá, eraba sharaba kerebianta rabasaya. Oh, creemos en el Dios de la gloria, estamos cimentados en Él, Padre. La palabra es poderosa, la palabra hoy se suelta, Dios de gloria, para traer esperanza, Señor, a los que hoy están clamando al Dios de la gloria. Sé que serán escuchados, porque tú inclinas tu oído para escuchar el clamor de tus hijos, Dios. Y ahora hay millones y millones de hijos postrados delante de tu presencia, clamando por salvación, clamando por la solución del cielo. Oh, rebreciarabra, erebreciarabra. Sabemos, Padre, que el mal no prevalecerá, Dios de gloria, sino tu gloria, tu sangre poderosa regando esta tierra, Dios eterno y glorioso. Gracias, Padre, gracias, Dios eterno y glorioso. En ti confiamos, en ti está puesta nuestra esperanza, solamente en ti, Dios de gloria. Nuestra mirada está puesta en el Dios de la creación. Estamos levantándote una gloria, papá. Tu iglesia no cesará de orar, tu iglesia no cesará de hablar la palabra de esperanza, de vida, Dios. Tú eres la única esperanza, Dios, para el ser humano, para la vida en esta tierra, Dios. Es creer en Jesús, es solamente en Él, Padre. Oh, Rabashaya, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la esperanza de vida es Jesús, Él es el camino y la verdad y la vida. Queremos que la verdad nos envuelva en este tiempo. Oh, lo sobrenatural caiga sobre esta tierra, Padre. Lo del cielo es
es perfecto, es puro y santo Dios. Allí está nuestra vida, allí está nuestra mirada, solamente en Él, en Él, en Él, en el reino de Dios y su justicia. Oh, más poderoso es Dios de gloria. Él está con nosotros, un ejército poderoso de ángeles que pelean por nosotros, están a favor nuestro. Dios de gloria, más poderoso es el ejército del cielo que cualquier ejército diabólico y satánico. Oh, rabashederebro, erebrashiarabra, y rabashiarebro querían talabasaya. Así oró Eliseo por su siervo. Abre los ojos a este para que vea que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Padre, es un ejército de ángeles regados por toda esta tierra, oh Padre, para cuidar, para proteger, Señor, a tus hijos, Dios, a los que claman día y noche, por los que no han conocido todavía de ti. Oh Dios, ten misericordia, Espíritu Santo, trae salvación a los que todavía no te conocen. Convéncelos de pecado, justicia y juicio, que solamente tú, Padre, Padre de la gloria en el Espíritu, los puedes atraer con cuerda de amor. Que este tiempo, Dios, difícil que está pasando el mundo, sea para doblar rodillas delante de ti, sea para doblegar el espíritu delante de ti, Padre de la gloria. Oh, Rabashita Rabasaya, que tenemos la bendita esperanza de vida, que eres tú, Jesús, Jesús, Jesús. Oh, bendito sea tu nombre, bendito sea el Dios de la creación, bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de todo poder, nuestro Padre celestial, que nos envió la vida y en esa vida nos aferramos, Dios. Estamos guardados bajo la sala del Altísimo, del Omnipotente Padre. Oh, Sharaba Karabashia, Erebreshe Terebro, Ita Raba Kerebron Terebra Karabashaya, oh Rabashaya, oh, dijo el Señor, oh, donde está muerte tu aguijón, oh sepulcro tu victoria. Si yo vencí, yo estoy sentado en el trono, mi creación es mía, dice el Señor, su sangre es poderosa sobre esta tierra. Los que claman a mí jamás serán avergonzados, serán sacados en victoria, serán sacados en victoria. Estamos confiados de lo que el cielo está derramando: bendición, gloria, sanidad para esta tierra, sanidad para los corazones, Dios de gloria, afligidos y tristes. Hay esperanza y gozo, solamente en Él, Padre, nos gloriamos, solamente en Él, Padre, nos gloriamos en esta mañana. Hoy levantamos nuestras manos, Dios, declarando, Dios, que tú eres el único Dios soberano, el Dios de la gloria, Jehová de los ejércitos, varón de guerra es tu nombre. Tú peleas por nosotros, tú te levantarás como poderoso gigante sobre esta tierra, Padre. El león de la tribu de Judá se levanta con un rugido de guerra. Yo soy el vencedor, dice el Señor, sentado en el trono de gloria. Hoy se entrona mi Jesús sobre esta tierra, Padre. Mientras el mundo queda, Señor, al descubierto con este virus, en su debilidad se levanta uno poderoso, que es el Dios de la gloria, la sangre de Jesús. A Él, Padre, a Él correrá el justo, torre fuerte, mi Señor, y a Él correrán, Padre de la gloria, a buscarte de rodilla, a clamar al Dios eterno y glorioso, Padre, porque el único que puede traer sanidad y salvación eres tú, mi Dios de gloria. Hoy podemos ver, Padre, que no es el dinero ni la fama, Dios, todos quedan debilitados, Dios, guardados, Dios, a través de todo lo que está pasando, pero Dios prevalece. Los que confían en Él se mantendrán firmes, fuertes, porque estamos cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Oh,
El único poderoso, el único Rey de gloria, Él trae salvación y esperanza. Confía en mí, solamente en mí, la mirada puesta solamente en mí, en el Dios de la gloria, en el Dios que abre un mar para que el pueblo pase en seco. Yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo estoy sentado en el trono, yo soy la victoria, yo soy el triunfo, yo soy la esperanza de vida. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Poderoso es Dios. Satanás está bajo nuestros pies. Así lo decreta la palabra. Y así está escrito. Él nos dio autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Y nos dio poder sobre cada cosa. Gracias por esta mañana, gloriosa Dios. Te damos gracias. Sigamos orando, sigamos clamando ahí por todo lo que nos están viendo. Gracias, Padre Celestial. Siga orando allí donde está y en su casa. Si está en Facebook, acompáñenos. Padre, estamos declarando en este sexto día de ayuno una gracia especial y sobrenatural. Escucha la oración y el clamor de tu pueblo. Oramos y ayunamos porque sabemos, Padre, que si tu pueblo se humilla y te busca, tú escucharás desde los cielos nuestro clamor y enviarás sanidad para nuestra tierra. Padre, te damos gracias por cada persona que nos acompaña hoy, que es parte de esta oración y que hace fuerza espiritual y carga desde los aires para que la gracia tuya traiga bendición sobre cada vida. Padre, declaramos el poder de la sangre de Cristo sobre esta oración. Declaramos la presencia del Espíritu Santo trayendo vida, trayendo unción particular. Padre, que a través de este ayuno los cielos se abran a nuestro favor. Y hoy específicamente, clamando por la familia, declaramos tu intervención sobre cada uno de nosotros y sobre nuestros hogares. Creemos que toda familia tiene derecho a ser feliz, porque está escrito que en ti son benditas todas las familias de la tierra. Oro, Padre, para que hoy venga un toque del cielo para cada hogar, un toque del cielo para cada familia. Oro por cada hombre, Padre, que construye su hogar en fe y en victoria. Intercedo por mejores padres, por mejores esposos, para que a través de este ayuno seamos perfeccionados, lleguemos a otro nivel de amor por nuestra casa y de responsabilidad en nuestra labor, esencialmente por la labor pastoral y de liderazgo de cada hombre. Oro por cada una de las mujeres, Padre, levanta las madres que esta generación necesita, levanta las esposas que sean ayuda idónea. Yo oro, Padre, por el corazón de cada mujer, que sea fortalecido con tu gracia, fortalecido con tu amor. Espíritu de Dios, oro por la unidad de las parejas, por cada matrimonio que está representado en este ayuno. Oro para que su amor sea fortalecido, para que el pacto prevalezca. Oro, Padre Celestial, para que la pasión entre los esposos se mantenga viva. Onda, sota, raca, tía, araba, sara, libra cada hogar de divisiones, libra cada hogar, Padre, de todo ataque del diablo y de todo ente divisor. No habrá divorcio, no habrá separación, no habrá destrucción sobre nuestras familias, habrá unidad en el nombre de Jesús.
nuestros hijos caminarán y serán edificados por hogares sólidos y firmes. Estoy orando por nuestros hijos, Padre. Son la herencia que te dejaremos, por eso te pedimos sabiduría para criarlos, para instruirlos, para llevarlos al conocimiento de la verdad. Osarraba, Kataki, Araba. Oro por la unidad de la familia, que este tiempo de dificultad que nos obliga a estar en casa nos mantenga unidos y nos haga valorar, Padre, el sentido de la familia, el sentido que tenemos de lo que es una verdadera generación que trabaja en equipo. Padre, da visión para la familia, que en este tiempo de oración tu gracia descienda sobre cada hogar y traiga bendición. Padre celestial, aviva los corazones, danos pasión por la visión de familia, enséñanos como iglesia a predicar en pro de la unidad familiar, a fortalecer los lazos de la familia, para que la iglesia se convierta en un instrumento de hombres y mujeres nuevos que alimenten a la iglesia de gente sana, de gente llena de fe, de gente construida para una visión eterna. Onda sota raba kataki araba. Ven en auxilio de los que están en crisis, ven en auxilio de las parejas que pasan por situaciones difíciles y momentos críticos. Oro para que el amor renazca, oro para que tu gracia restablezca la pasión y el pacto matrimonial. Oro, Padre, para que todo obstáculo del diablo sea quitada, para que toda persona que trae división sea aislada de cada familia. Oro, Padre celestial, para que fortalezcas cada hogar representado en este clamor. Estoy orando creyendo en la victoria que tú nos das. Oro, Padre, por la circunstancia que se pasa en el mundo, la victoria viene, tu victoria se está cosechando desde el cielo, tu victoria la está elaborando el Espíritu Santo. Hay victoria sobre este virus. El hombre recibirá un conocimiento de la gracia y el poder de Dios. Padre celestial, bendice las determinaciones del gobierno, las determinaciones del Estado, ayúdanos a cooperar con ellas. Levanta sobre el mundo una pasión por ti, una pasión para saber que del cielo viene la ayuda. Alzamos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde viene nuestro socorro? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre, guarda al mundo de este tiempo de calamidad. Oramos en especial por Italia, oramos por España, oramos por Irán, oramos por la China, oramos por toda Europa, oramos por cada país de Latinoamérica, oramos por Norteamérica. Ponemos delante de ti a Canadá, Padre, salve el mundo de esta catástrofe. Levanta soluciones espirituales, como también levanta soluciones científicas. Bendice los hombres y mujeres que están trabajando para ayudar a los infectados, aquellos que están trabajando en busca de soluciones, aquellos que están buscando recursos para enfocarse en la solución para esta calamidad. Bendice, Padre, el mundo, trae gracia y paz, que haya arrepentimiento. Danos la oportunidad de aprovechar cada tiempo que nos das, cada minuto, todas las bendiciones, Padre. Sabremos tomar en cuenta la gracia tuya después de que esto pase, para que haya un cambio en nuestra vida, para que haya un cambio en la sociedad, para que haya un cambio en la iglesia. Danos la bendición y la victoria, Padre, en toda circunstancia por la que estamos atravesando. Sotara vacía, levanta tus manos. Hoy es un día para proclamar la victoria. Levanta tus manos al Señor. Onda sitaraba cataraba siaraba. Marquito, si me puedes ayudar un momento. Sitaraba cotaraba siaraba cara. Levanta tus manos. Levanta tus manos. El objetivo de este tiempo de ayuno, que lo planeamos con mucho tiempo de antelación, era para aprender a hablar como habla nuestro Padre espiritual, nuestro apóstol, que a través de declaraciones de fe ha construido una vida, un hogar, un ministerio, ha prevalecido. Y como todos los padres, enseñamos a nuestros hijos a hablar en el Espíritu, no es la excepción. Los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, 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 proclamar. Eso es orar. Un orador es alguien que habla, que proclama. Enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Un padre espiritual enseña a hablar, enseña a orar, enseña a clamar. Así que en esta semana estamos aprendiendo el lenguaje de nuestro Padre, el lenguaje de nuestra casa, el lenguaje de nuestra visión. Y hoy, de una forma especial, yo quiero que oremos y hagamos una declaración de victoria, porque estamos clamando por una victoria específica en medio del tiempo difícil que se vive. Levanta tus manos y con fe. Las declaraciones proféticas no son rezos,
tampoco son oraciones. Son declaraciones agresivas contra circunstancias que parecen incambiables. Es un acto, digámoslo así, de rebeldía espiritual contra el pecado y contra las artimañas del diablo. Es una acción violenta para arrebatar lo que Dios ha declarado que es nuestro. Así que empuña tu mano, dale fuerte el aplauso al Señor. Y después de aplaudir, empuña tu mano. Los que nos siguen a través del Facebook, empuñen su mano en casa y proclame la victoria. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el vencedor del pecado, el vencedor del pecado, vencedor de la muerte, el vencedor, el vencedor del infierno, el vencedor del hoy infierno, clamo en su nombre, hoy clamo en su nombre, en busca de mi victoria. Escucha mi victoria. Escrito está, Dios me oye, Dios te me oye, defiende, y defiende, me ayuda, me sostiene. Por eso tengo la victoria. Quito toda oposición. Que está impidiendo aquello que espero. Cristo es la ofrenda. Y el holocausto por mi victoria. Escrito está. Que Dios me concederá las peticiones de mi corazón. Por eso levanto bandera. Proclamando mi victoria. Yo he sido ungido para vencer. Dios envía desde el cielo. El poder salvador de su diestra. Para que yo tenga la victoria. Unos confían en carros, otros en caballos. Yo del nombre de mi Dios haré memoria. Y en su nombre tendré mi victoria. Otros flaquean. Otros caen. Pero yo me levanto. Estoy en pie. Camino mirando al invisible. Sabiendo que de él viene la victoria. En el nombre de Jesús. Posicionado en lugares celestiales con Cristo. Rechazo toda aflicción. Rechazo todo temor. Rechazo todo fracaso. Rechazo toda derrota. Rechazo toda mentira del diablo. Toda mentira de los hombres. Toda mentira de las circunstancias. En el nombre de Jesús, yo proclamo mi victoria. Proclamo victoria en mis luchas espirituales. Proclamo victoria en mi lucha contra el pecado. Proclamo victoria en mi salud. Proclamo victoria en mis finanzas. Proclamo victoria en mi finanzas. Proclamo victoria ante toda oposición y toda batalla que libro. Proclamo victoria sobre mi familia. Y proclamo victoria sobre todo virus y todo ataque del enemigo. En el nombre de Jesús lo declaramos. Oremos. Padre, gracias. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestra victoria no está cimentada en fuerza humana. Es maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por brazo, pues su confianza se aparta de Jehová. Pero es bendito el hombre que confía en Jehová, porque es como un árbol plantado junto a sus corrientes de agua, que siempre dará fruto a tiempo y nada de lo que haga será dañado. Por el contrario, todo lo que emprenda será prosperado. Padre, somos un pueblo victorioso, un pueblo que muestra su victoria mucho más en los tiempos de dificultad. Y en este tiempo de crisis mundial, tu iglesia se levanta airosa. Tus hijos confían en fe, caminan en victoria y saben que al final la gracia nos dará una victoria poderosa y saldremos fortalecidos. Gracias, Padre, por tu amor y tu cuidado. Bendícenos y glorifícate en este tiempo de ayuno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, le damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos concede hoy en nuestro sexto día de ayuno. A ver, yo trato de organizar aquí un poquito esto que tengo. Gloria a Dios. Bueno, hay que dar algunas indicaciones que las hemos venido dando, pero que tenemos que tenerlas todo muy claras, ¿ok? No se olviden que hay una prohibición de nuestro país, del gobierno, para que se reúnan más de 50 personas. Así que debemos ser muy, no solo respetuosos de esa determinación, sino también cooperar, porque esas determinaciones ayudan a impedir que se propague más todo esto. Estoy, por cierto, programando para la próxima semana, si Jennifer me ayuda, quiero hacer un foro sobre este coronavirus, un foro informativo, un foro
de orden informativo, técnico, médico, pero además espiritual, para que la gente pueda tener más claridad sobre esto. Así que ahí te prevengo, Jennifer, que estoy orando para esta semana hacer ese foro en nombre de Jesús. Pero queremos que mañana estemos todos congregados online, estemos en nuestras casas, tratemos de mantener nuestros hijos en casa, aprovechemos esto en familia, aprovechemos para disfrutar de nuestra casa. Las personas de edad preferentemente quédense en casa, los niños téngalos en casa, las personas que tengan algún tipo de gripa manténganse en casa. Debemos ser sabios y prudentes en el nombre de Jesús mientras ejercemos una fe que abra los cielos para soluciones verdaderas y totales sobre este caos que el mundo está viviendo. ¿Estamos de acuerdo, mis amados? Ayer en la mañana yo oraba, antes de empezar mi oración pública, oraba al Señor y yo sentía algo, y es que escuchaba a un pastor que con mucha autoridad decía: yo ordeno que se vaya el virus. Y el Espíritu, yo le decía: Señor, ¿será que un hombre tiene esa autoridad? Y el Espíritu Santo me enseñaba y me decía: eso es más orgullo que verdadera espiritualidad. Esto es un asunto colectivo, es un asunto de unirnos en fe. Yo creo que la oración de un hombre y una mujer de Dios tiene un gran efecto, pero esto requiere de una oración colectiva. Si dos o más nos unimos, será escuchado por nuestro Padre. Yo estoy seguro que Dios oye la oración, no solo de un gran hombre de Dios que puede hacer milagros, oye la oración de cada cristiano. Y escúcheme esto que va a retumbar en el oído de muchos. Dios oye la oración de católicos fieles que están clamando, de adventistas fieles que están pidiendo a Dios. Dios oye la oración aún de musulmanes que, sin saber quién es el verdadero Alá, están pidiéndole al papá de Abraham que haga algo, al Dios de Abraham que haga algo, y Dios está escuchando esa oración. Este no es tiempo de divisiones, este no es un tiempo de profecías que tratan de explotar el dolor de la gente. Este es un tiempo para ser conscientes de nuestra posición espiritual y de enfocarnos todos en que Dios nos ayude y bendiga a todos, no solo a los evangélicos o a los de tu iglesia o a los de tu religión. Este es un tiempo para orar por el mundo entero, porque al final todos somos de una sola raza, la raza humana, la que Dios ha hecho, y debemos orar por ellos. ¿Estamos de acuerdo, mis amados? Así que debemos ser muy sabios en todas estas proclamaciones. Mañana entonces, 11 de la mañana, tendremos nuestro servicio. Síganos online, por favor. No es para que usted se ponga a cocinar y ponga el televisor ahí. No, se trata de que su familia pare, se sienten, tengan culto en casa y nos ayuden a orar y a clamar, y al mismo tiempo desatar esa protección sobre cada familia y sobre cada persona. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tendremos obviamente un equipo de trabajo, lo vamos a hacer desde acá, un equipo de trabajo para que haya audiovisuales, para que tengamos música, un equipo que obviamente no va a exceder las 50 personas, y el equipo de liderazgo que nos viene a ayudar a crear la atmósfera espiritual que pueda tocar más gente. ¿Estamos de acuerdo? Pero al resto de la gente les pido, en el amor del Señor, permanezca en su casa, esté tranquilo, reciba la palabra y sea edificado desde su hogar, que es una bendición. El Espíritu Santo no está en el 70 de Eugene Street. El Espíritu Santo está donde alguno clame por Dios y lo busque, y allí caerá la gracia. ¿Estamos de acuerdo, mis amados? ¿Estamos de acuerdo? Ok, a ver, saludamos a la gente que está en... Hoy es sábado, hoy tenemos la oportunidad de saludar un poquito más. Saludamos a quien tenemos por aquí, a ver. Dios le bendiga a todos los que van llegando. Adrianita Medina, Dios te bendiga. Cristina Benavides, Ana Bermúdez, Beatriz Génova, Max Briceño, ¿quién más tenemos? Rosana Iglesias, ¿quién más? Nancy Sandoval, Claudita Aguilar. Bueno, todos los que van llegando, que Dios lo bendiga. Tenemos una buena audiencia, gracias al Señor Jesús. El sexto día de ayuno está enfocado en la familia, salvación y protección de mi familia. Este es un derecho espiritual que hay que ejercerlo y hay que declararlo con nuestros labios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Yo decía desde hace muchos años que comenzamos esta visión de levantar una nueva generación, que la iglesia ha descuidado la familia, se ocupó de los individuos y se olvidó de la familia. Bueno, nosotros tenemos una visión que ha tratado de corregir eso, y creo que lo hemos corregido, porque somos una iglesia fuerte en familia. ¿Estamos de acuerdo? Una iglesia llena de muchas familias, gracias a Dios. Y vamos a seguir orando y proclamando familias sólidas. El Espíritu Santo nos guió para este tema hoy sábado, y nos guió para que nuestra líder Ileini Gómez, Ileini Alsekis, venga para estar con nosotros y nos comparta la palabra de bendición
que estoy seguro será de crecimiento y de avance. Mire, yo a Aile la quiero muchísimo. Yo la veo ahora con sus tres hijos, con su esposo. ¿Dónde está Raimes? Por allá está el hombre cuidando niña. Pero con Angie hablábamos. ¿Cuánto hace que llegaste tú a la iglesia? 10 años. 10 años. Hace 10 años tenía una cara de niña que yo casi que cojo y ahorco a Raimes cuando la trajo. Dijo, esta es mi esposa. Dije, pero esta belleza. Pero bueno, sigue siendo igual de joven, pero ahora llena de bendición espiritual, de crecimiento, con una hermosa familia, un hermoso ministerio. Nos han bendecido todos ellos. Gracias, Sile, te amo y te bendigo, hija. Buen día, Dios les bendiga. God bless you. Llegó el día. The day has come. Dios mío. Bueno, déme un momentico, yo prendo esta cosa. Give me a few seconds, I'm going to turn this on. Okay. ¿Aló? Ah, mejor. Para mí no es fácil estar aquí arriba. For me, it's not easy to be up here. Aunque yo siempre estoy ministrando y cantando, esto es algo diferente. Even though I'm always singing and ministering, this is something different. Y por lo mismo tanto les quiero pedir que por favor no me dejen sola. In the same way, I'm going to ask you to not leave me alone. Y que en este momento si se pueden poner de pie y oren por mí. But if you could stand up right now in this moment and pray for me. Que yo les pido, oren por mí para que el Espíritu Santo quite de mí toda humanidad. Pray for me so that the Holy Spirit may take away from me all humanity. Oren por mí para que Él abra los cielos y ponga en mí la palabra adecuada que ustedes necesitan. Pray for me so that God can open the heavens and He can put in me the word that you need. Padre amado, en esta mañana te doy gracias. Loving Father, today I give you thanks. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. I give you thanks for your love, for your mercy. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú estás aquí con nosotros. I give you thanks, Father, because I know that you are here with us. Yo sé que si en este momento estoy aquí parada es porque tú lo has decidido. I know that if in this moment I'm here standing is because you have decided it. Así que te pido, Señor, quita de mí todo pensamiento humano. So I ask you, God, take away from me every human thought. Y pon en mí la palabra correcta y adecuada para poder ministrar a tu pueblo. And put the correct and adequate word in me to be able to minister your people. Te amo, Dios. I love you, God. Amen. Amen. Cuando a mí me dijeron que tenía que predicar, when I was told that I had to preach, y me dijeron el tema salvación y protección de mi familia, and I was told the topic salvation and protection of my family, y yo lo que pensé fue, bueno, si el ayuno se trata de confesiones de fe para mi victoria diaria, is if the fasting is about confessions of faith, entonces yo voy a buscar cuáles son las confesiones que tenemos que hacer y así yo voy a hacer mi predicación. So I'm going to look what the confessions that we need to do are and then I will outline my preaching in that manner. Y yo estaba tratando y buscando y no, el Espíritu me insistía en otra cosa. And I was trying and searching, but the Holy Spirit was pushing me towards something else. Y yo no, pero es que las confesiones, vamos a por confesión, así, pero el Espíritu no me dejó. And I was saying, no, but the confessions, confession by confession, we can go. And the Holy Spirit said, the Holy Spirit did not let me. Entonces, me insistió mucho en un texto que creo que todos conocemos. And he insisted in a text that I feel like we all know. Que está en Hechos 16, 30 y 31. That is in Acts 16, 30 and 31. Y dice, sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. There, number 30. He then brought them out and asked, sirs, what must I do to be saved? They replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Antes de yo seguir, quiero leerles otro texto. And before I continue, I want to read another text. Quiero que lo tengan presente porque ustedes van a entender por qué se los voy a leer ahora. And I want you to have it present because you're going to understand after why I'm going to read it to you. Está en Proverbios 18:4. Yo les... Okay, un momento.
En la Reina Valera de 1960 dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. In the King James Version, it says, the words of the mouth are deep waters, but the fountain of wisdom is a rushing stream. Okay. Muchos de nosotros conocemos este primer texto. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Many of us know that first text, the one that says that believe in the Lord Jesus and you and your household will be saved. Lo hemos declarado, nos hemos aferrado y hemos orado con este texto. We have declared it, we have held on to it, and we have prayed with this text. Incluso hemos predicado con este texto. Le venimos a la persona, no, que en la palabra de Dios dice, crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. We have even preached this verse. We tell people, no, in the word it says that you must believe in God and then in Jesus and then you and your household will all be saved. Incluso cuando yo conocí al Señor, yo tenía 13 años, nadie en mi familia era cristiano, y yo oré y yo me aferré a esta promesa, y hoy en día mi mamá, mi papá y todos mis hermanos son cristianos. Even in my case, when I met Jesus, I was 13 years old and no one else in my family knew who he was, and I prayed and I held onto this text, and now my mom and my dad and most of my family members follow Jesus. Entonces cuando el Espíritu me insistió en este texto, yo dije, pero ¿será que hay algo más? So when the Holy Spirit kept insisting with this text, I asked myself, but is there something else? Entonces yo me puse, yo dije, bueno, voy a buscar el significado de toda tu casa, so según el significado de la Biblia. So then I decided I'm going to look for the meaning of you and your household according to the meaning in the Bible. Y no les voy a hablar de teoría porque yo no conozco teoría. And I'm not going to speak to you about theory because I don't know a lot of theory. Entonces el significado que me dio es familia, descendencia, hijo, linaje, simiente. So the meaning that I got was family, descendancy, child, lineage and seed. Es todo lo mismo. It's all the same thing. Entonces, el texto es muy claro. So the text is very clear. Si crees en el Señor Jesucristo, tú y toda tu descendencia va a ser salvo, va a conocer al Señor. If you believe in Jesus, you and all of your descendants will know the Lord. Entonces, yo me pregunté, si yo declaro, so then I asked myself, if I declare, que si yo creo en el Señor Jesucristo y será salvo toda mi casa. Yo lo he dicho, pero yo lo he creído con mi corazón. And I say that if I believe in Jesus, my household and I will be saved. I've said it, but do I believe it with my heart? ¿Realmente he vivido esta promesa? Have I really lived this promise? De pronto esto es lo que el Espíritu Santo quiere que yo hable en esta mañana. Maybe this is what the Holy Spirit wants me to speak about this morning. Usted me dirá, pero ¿cómo así? No entiendo lo que me quieres decir, Eleni. So then you could be asking me, okay, but I don't understand what you're trying to tell me, Eleni. Entonces le voy a dar unos ejemplos. Quiero que tengan presente el segundo texto que le leí en Proverbios. So I'm going to give you some examples, but I want you to keep in mind the text that I read in Proverbs 18:4. Se lo voy a leer de nuevo. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. I'm going to read it one more time. It says, the words of the mouth are deep waters. Y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. But the fountain of wisdom is a rushing stream. Ahora imaginemos. Now let's imagine. En la mañana está la mamá tempranito levantada, está haciendo el desayuno, está puso la oración de la mañana, está declarando bendición, está declarando victoria sobre su casa en ese día. Let's think about it. There's a mom that she woke up in the morning, she's cooking up her breakfast, she put the morning prayer, she was declaring blessing over her family that morning. Entonces ella se está aferrando a esta promesa, Señor, yo creo en ti, por eso yo sé que mis hijos van a ser salvos, yo sé que mi esposo va a ser salvo, toda mi descendencia va a ser salva. And she begins to declare, Lord, I believe in you, so I know my children will be saved, I know my husband will be saved. I know all my descendants will be saved. Ella mira la hora y dice, es hora de levantar a los muchachos, va donde los niños, levántense, es hora de ir a la escuela, los llama y sigue haciendo sus cosas. She looks at her watch, she says, oh, it's time to wake up the kids, so she goes, she wakes them up, she says, get up, it's time to go to school, and then she continues. Ella sigue orando, ella sigue doing. Declarando bendición, pasan 5, 10, 15, 20 minutos. And then she continues doing that, and then 5, 10, 15, 20 minutes go by. Los muchachos no se han levantado. And the kids haven't gotten ya casi les está tomando el tiempo para irse a la escuela. And it's getting pretty late for them. It's getting late for them. Y a ella se le está acabando la paciencia. And her patience is running out. Pero ella está orando, ¿verdad? But she's praying, right? Entonces llega el momento en que ella va donde los muchachos y dice, estos muchachos tan perezosos. And then the moment comes where she goes to her kids and she says,
These kids are so lazy. Yo no sé qué es lo que yo voy a hacer con estos muchachos. I don't know what I want to do with these kids. Cuando sean grandes, ¿qué trabajo van a conseguir? When they're older, what job are they going to find? Si son tan haraganes. Since they're such bums, lazy. No entiendo, no entiendo. Esos muchachos, no veo la forma en que voy a hacerlos que sean correctos. And she says, I don't see the way in which I can make them be correct. Y después ella sigue, yo creo en el Señor Jesucristo y será salvo tú, yo y toda mi casa. But then she continues saying, I believe in Lord Jesus and my household and I will be saved. Okay, ahora pensemos en el esposo. Now let's think about the husband. Él en la mañana se despide de su esposa, le da un beso, un abrazo, mi amor, te amo. She, in the morning she says bye to her wife, she gives her a hug and a kiss, she says, baby, I love you. Cuando llega en su trabajo la hora del lunch. When he gets to work and it's lunchtime. Okay, él toma cinco minuticos como buen cristiano, tengo que orar, entonces cinco minuticos antes de comer voy a orar. So she, like a good Christian, he takes 5 minutes before eating and he begins to pray. Entonces yo, él está declarando, bueno, Señor, yo creo en ti, yo sé que mis hijos van a ser salvos, yo sé que mi esposa va a ser salva, toda mi familia va a ser salva. And he begins to declare, Father, I believe in you. I know that my wife will be saved. I know that my promesa. Children will be saved. I am grasping onto this promise. Y luego viene y abre su lunch. And then he opens up his lunch. Lleno de expectativa, por así decirlo. Filled with expectation. Entonces cuando abre, ay, Dios mío. So then he opens it and he says, oh my goodness, esto? What is this? Yo no quería comer esto. I didn't want to eat this. Esta mujer, no entiendo qué es lo que hace. Nunca me hace algo que a mí me gusta. This woman, I don't know what she does. She never brings me something that no I like. No pone atención. No es una mujer sabia. No sé qué es lo que voy a hacer. She doesn't pay attention. She's not a wise woman. I don't know what I'm going to do. Pero él cree en el Señor Jesucristo y será salvo él y toda su casa. Oh, but he believes in Lord Jesus, so him and his household will be saved. Ahora, volvamos a la esposa. Now let's go back to the wife. Ella dice, hoy es el día de aniversario de que nos conocimos hace 25 años atrás. And she says, so today is the day of anniversary where we first met 25 years ago. Toda feliz, ay mi amor, feliz aniversario. And she's so happy, she's saying, oh baby, happy anniversary. Y él dice, pero ¿de qué? And he says, but anniversary of what? Y ella dice, pero mi amor, hace 25 años nos conocimos, ¿no te acuerdas? Allá en la esquina. And she says, no, but baby, we met each other 25 years ago today. Dice, pero you remember, yo, ¿cómo me voy a acordar de eso, mujer? And he says, how am I going to remember that woman? Ella se siente mal. And she feels bad. Y ella dice, Dios mío, este hombre. And she says, my God, no es romántico. This man. No romantic, not romantic. No me cuida. He doesn't take care of me. No me valora. He doesn't value me. No me recuerda. He doesn't remember me. Este hombre, yo no sé, Señor, con qué fue que yo me casé. I don't know this man. I don't know who it was that I married. Y así pasamos los días. And the days went by like this. Hablando con ligereza. Talking very lightly. Según nuestras emociones. According to our emotions. Según nuestros sentimientos. According to our feelings. Según nuestras reacciones. According to our reactions. Según cómo amanecí. According how I woke up. Y no pensamos en lo que estamos declarando. And we don't think about what we are declaring. Entonces no pensamos que cuando decimos yo creo en el Señor Jesucristo y seré salvo yo y toda mi casa. So we don't think that when we declare I believe in the Lord Jesus and my house and I will be saved. Lo que estamos declarando es vida, prosperidad, salvación sobre nuestra vida y nuestra familia. Life, prosperity, salvation over my life and over my family's Pero life. Con nuestras reacciones y nuestra ligereza de hablar. But with our reactions and with how lightly we speak. Lo que estamos declarando sobre nuestros hijos, sobre nuestro cónyuge y nuestras generaciones es maldición, muerte y perdición. What we're declaring over our children, over our partner, and over our generations is cursing, a death, and complete deception and loss. Entonces, sabiendo esto, ¿qué debemos de hacer para cambiar esta situación? So knowing this, what should we do to change this situation? Lo primero que fue lo que el Espíritu me puso a hacer a mí fue pedir perdón. The first thing that the Holy Spirit put in me is to ask for forgiveness. Porque sin darnos cuenta estamos declarando sobre los nuestros miseria y estamos declarando perdición y muerte. Because without noticing we are declaring over those that are ours misery and loss and death. No nos damos cuenta que cuando le decimos a un niño, pero tú si eres haragán o tú si eres terco. We don't notice them when we tell one of our children, oh, but you're so lazy, you're so stubborn. Lo que estamos haciendo es declarando sobre ese niño que él es eso. What we're doing is that we're declaring over that child that he is that. Que si le decimos al esposo, no, es que tú no sirves. That if we tell our husband, oh, you're useless. Entonces,
El esposo no va a servir, pero no porque Dios lo hizo así. So then the husband is going to be useless, but not because God made him that way. Es porque tú lo hiciste así con tus palabras. But because you made him like that with your words. Entonces yo te pido en esta mañana, levanta tus manos. So I'm going to ask you this morning, lift up your hands. Y repite conmigo. And repeat after me. Padre, te pido perdón. Father, I ask for forgiveness. Por mi ligereza de palabras. For my lightness of words. Enséñame a hablar lo que tú dices de mí. Teach me to speak what you say of me. A declarar vida. To declare life. Salvación. Salvation. Sobre mi familia. Over my family. Y mis generaciones. And my generations. Amen. Amen. Entonces nuestro primer punto es, cancelemos toda palabra necia e infructuosa. Our first point is, let's cancel every word that is rebellious or that will give no fruit. Y negativa, pues. Or negative, exactly, negative. Sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos y sobre nuestro esposo. Over our lives, over our children, and over our partner. En Proverbios 18:21. In Proverbs 18:21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el alma que y el que la ama comerá de sus frutos. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. En la traducción al lenguaje actual dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren sus consecuencias. In the Living Translation it says, the tongue has power to give life and to take it away. Those who don't stop speaking with it will suffer its consequences. Imagínense, sufren sus consecuencias. That's what it says, suffer their consequences. Entonces, como podemos ver, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos poder en nuestra boca para dar vida y también para dar muerte. So as the word of God is telling us, it's telling us that we have power to give life, but also to give death. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que tener sumo cuidado en lo que nosotros decimos día a día. Which is why, as children of God, we need to have extreme care with what we say day to day. Especialmente cuando se trata de nuestra vida, de nuestros hijos y de nuestro esposo. Especially when we're talking about our lives, our children's lives, and our spouse's life. Porque tenemos la tendencia a seguir patrones erróneos en nuestra vida conyugal y también en la crianza de nuestros hijos. Because we have the tendency to follow habits that are mistaken in the lives of our children and in the lives of our spouse as well. Y escuchen esto, estamos trazando la misma línea, el mismo yugo y la misma maldición que hemos tenido de generación en generación. And the only thing that we're doing is that we're tracing the same line of cursing and generational curses that we've had from before. Porque por ejemplo, no es que mi abuela trataba a mi abuelo de esta manera, por eso mi mamá trató a mi papá de esta manera, entonces por lo mismo tanto, yo trato a mi esposo de esa manera y así va a seguir mi hija y las hijas de mis hijas y las hijas de mis hijas van a tratar a sus esposos de esa manera. Oh, but we say, oh no, but my grandmother treated her husband like that, which is why my mom treated my dad like that, which is why I treat my spouse like that, which is why my daughters and every single daughter that I have in every generation will treat their husbands like that. El esposo que le contesta a la esposa de tal manera porque su papá le contestaba a su mamá de esa manera y así de generación en generación hacia atrás. Or the husband that answered incorrectly or that answered in a wrong way to his wife because her father did the same thing to their mother and it continues with every generation. O mi mamá nos trató así, nos habló así, nos vestía así, por eso yo trato a mis hijos así, les hablo así y los visto así. Or, oh, my mom treated us like this, she dressed us like this, she treated us like this, so I'm going to dress my children like this and I'm going to treat my children like this. Pero tenemos que entender que esa línea, esa maldición, ese yugo, tiene que llegar a su final aquí. But we need to understand that that line, that curse, that needs to reach its end here. Diga conmigo, aquí. Say with me, here. Conmigo. With me. Se rompe. It's broken. Hasta aquí llegó. Up until here. Porque Dios me ha hecho nueva criatura. Because God has made me a new creature. Y en su palabra dice, and in his word he says, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. In a way that if anyone is in Christ, they're a new creature. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. All things have passed, all things are made new. Yo ya no soy igual. I'm not the same. Yo ya no soy la hija de Marilyn y José. I'm not the daughter of Marilyn and José. Yo soy la hija del Dios Todopoderoso. I am the daughter of the God Almighty.
Él ha depositado en mí su ADN. He has deposited in Él me his ya DNA. Cambió mi sangre. He already changed Yo my no blood. Soy la misma. I'm not the same. Entonces esta línea tiene que romperse. So this line needs to break. No podemos seguir igual. We cannot continue No podemos the same. Seguir declarando maldición sobre nuestros hijos. We cannot continue to declare evil over our children. No podemos seguir declarando maldición sobre nuestro esposo. We cannot continue to declare evil over our husband. No podemos seguir declarando maldición sobre nuestras esposas. We cannot continue to declare curses over our wives. Nosotros somos una nueva generación. We are a new generation. Por lo tanto, como la palabra de Dios dice que yo tengo poder en mi boca para dar vida y para dar muerte, in such a way that since the word of God says that I have the power in my mouth to give life and to give death, yo hoy me decido por la vida. Today I decide life. Yo hoy me decido por dar vida. Today I decide to yo give Yo hoy me life. Decido por hablar vida. Today I decide to speak life. Entonces yo te pido que tú declares conmigo, yo hoy cancelo. So I ask you to declare this with me and say today toda I cancel. Toda palabra. Every word. Que haya salido de mi boca. That had come out of my mouth de condenación, of condemnation, miseria, misery, mediocridad, mediocrity, muerte, death, y destrucción, and destruction sobre mis hijos, over my children, mi esposo, my spouse, mi esposa, mi vida y sobre mis generaciones. My life and my generations. Amen. Amen. Yo te doy gracias, Señor. I give you thanks, Le doy gracias Lord. A mi Dios porque Él me ha tratado a mí con esta palabra. I give thanks to God because He has treated me with this word. Y algo que yo sentí. And something that I felt. Es que, por lo menos las mujeres somos muy emocionales. Is that at least women were very emotional. Son muy emocionales y hablamos sin pensar. We're very emotional and we many times speak without thinking. Entonces tenemos que pedirle a Dios sabiduría, como hablaba Melina. So we need to ask God for wisdom, like Melina was La sabiduría speaking. Que viene del cielo. The wisdom that comes from heaven. Que solamente Él nos puede ayudar a actuar correctamente. That only He can help us act correctly. El punto número dos. Point number two. Levantemos un cerco de protección. Let's lift up a fence of protection. Cuando hablamos con ligereza y declaramos lo contrario a lo que Dios ha hablado en su palabra. When we speak lightly and we declare the contrary to what God has spoken in His word. Le estamos dando autoridad al enemigo y a sus demonios de actuar en contra de nosotros, de nuestros hijos y nuestro esposo y nuestros esposos. We're giving authority to the devil and his demons to act against us, our children and our spouse. Y muchas veces vienen situaciones de enfermedad y problemas que nos roban la paz. And many times situations come of illness and that steal our peace. Entonces venimos donde Dios, ay Padre, ¿por qué a mí? Si yo soy tu hija, si yo te sirvo, si yo estoy en la iglesia todo el tiempo, yo me sacrifico por ti, mi Dios. And we say, oh Father, why me? If I'm your daughter, if I'm always serving, if I'm always at church, I'm always sacrificing myself for you. Y entonces el Espíritu Santo viene y te dice, pero que esto no viene de mí. And the Holy Spirit comes and tells you, but listen, that this doesn't come from me. Esto no depende de mí. This doesn't depend on me. Y tú le preguntas, pero ¿cómo así si tú eres mi Dios? And you ask him, but what do you mean if you're my God? Entonces él viene y te dice, lo que pasa es que fuiste tú quien abriste la puerta de la enfermedad, tú fuiste quien abriste la puerta de la perdición y tú fuiste quien abrió la puerta de miseria en tu familia. And the Holy Spirit comes and says, but listen, it was you that opened the door of illness, it was you that opened the door of loss, and it was you that opened the door for curses in your life. Viene y te dice, tú cuando llegó ese bill alto fuiste quien dijiste, ahora si nos embromamos. The Holy Spirit comes and says, when that bill that was really high came, it was you that said, ¿cómo now vamos we're a pagar eso? Ya nos quedamos cortos. Well, how are we going to pay that? We're going to come short. Tú eres quien declaró eso en lugar de decir Jehová Jireh es mi proveedor. You're the one that declared that instead of saying Jehovah Jireh is my provider. Tú eres quien ha dejado la puerta abierta de tu familia. You're the one that has left the door open for your family. Tú eres quien ha dejado la puerta de par en par, como dicen en mi país, wide open. You've left the door wide open, like they say in my country. Para que el enemigo entre a matar, a robar y a destruir. For the enemy to come and enter to kill, to destroy and to steal. En mi palabra yo tengo lo que es necesario para proteger a tu familia. In my word I have what is necessary for my generations. Aplica la sangre de Cristo. Apply the blood of Jesus. En Éxodo 12:13 dice. In Exodus 12 verse 13 it says. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad
cuando hiera la tierra de Egipto. The blood will be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. En la traducción actual dice, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. In the actual translation it says, no destructive plague will touch you. No los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. No destructive plague will touch you. Así como el pueblo de Israel creyó y aplicó la sangre de cordero en los dinteles y en todas las puertas. Just like how the people of Israel applied and they put the blood of the lamb on all their door frames. Asimismo apliquemos nosotros la sangre de Cristo. In that same way we need to apply the blood of Jesus. Sobre nuestra vida y sobre los nuestros. Over our lives and over the lives of ours. Y entonces cuando algún demonio quiera venir a tocarte, so when any demon wants to come and touch you, él no lo podrá hacer. He will not be able to. Porque él va a decir, ese que está allá, because he will say, that person who is there, ese tiene una marca. He has a mark. Yo no me puedo acercar a él. I cannot come close porque esa to him. Marca tiene más fuerza que el que me envió a mí. Because that mark has more strength than the one who sent porque me. Porque esa marca lo tiene cubierto, lo tiene rodeado. Because that mark has him surrounded, it has him it has a fence around him. Porque por medio de la sangre de Cristo, because through the blood of Jesus, nosotros somos purificados. We are purified. Nosotros somos justificados. We are justified. Somos santificados. We are sanctified. Y somos redimidos. And we are redeemed. Por lo tanto, el diablo no puede venir a acusarnos cuando estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Which is why the devil cannot come to accuse us when we're covered with the blood of Christ. Asimismo confiesa el nombre de Jesús. In that same way you need to confess the name of Jesus. Cuando nos cubrimos con la sangre de Cristo y confesamos en su nombre. When we cover ourselves with the blood of Jesus and we confess in his name. Esto es como un poder notarial. This is like a notary power. Tiene poder para anular cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier cosa que nos venga. It has the power to annul any illness, any problem that comes against us. En Filipenses 2:9. In Philippians 2:9. Nos dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. It says, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. O sea, es nuestro sello. It's our seal. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Es el sello. It's the seal. Es lo que nos asegura. It's what assures us que lo que estamos haciendo es legal. That what we're doing is legal. Amen. Aférrate a la fe de Dios. Grasp unto the faith of God. Primera de Juan 5:4-5. First of John chapter 5 verses 4-5 says. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es que vence al mundo sino el que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios? For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. ¿Quién es nacido de Dios? Who is born of God? ¿Quién aquí es nacido de Dios? Who here is born of God? ¿Quién cree que Cristo es el Hijo de Dios? Who believes that Christ is the Son of God? Entonces la victoria es nuestra. So then the victory is ours. La victoria es tuya. It's yours. Aférrate a la fe de Dios. Grasp onto the faith of God. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. We cover ourselves with the blood of Christ. Lo declaramos en el nombre de Jesús. We declare it in the name of Jesus. Y nos aferramos a esa fe de que va a suceder. And we grasp onto the faith that it will happen. Ahora, este que viene me gusta mucho. Reconoce el ministerio de los ángeles. Now this that comes, I like it a lot. It says, recognize the ministry of the angels. En Salmos 34:7 dice, in Psalms 34:7 it says, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. The angel of the Lord encamps around those who fear him and he delivers them. Y en la traducción actual dice, and Dios envía a su ángel para que salve de peligro a todos los que le aman. In the actual translation version it says, God sends his angels so that he may save from any danger all those who honor him. En Salmos 91:11-12 dice, in Psalms 91 verse 11 and 12 it says, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways.
They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Nosotros tenemos derecho we have the right de llamar a los ángeles to call angels en cualquier situación in any situation para que nos cuiden. So that he could take care of us. Dios, so that they could take care of us. Dios los ha predispuesto. God has called them para ser nuestros guardaespaldas. To be our bodyguards. No lo vemos así, probablemente no todo el tiempo lo vemos así. Maybe we don't see them in that way all the time. Pero así es. But it's that way. La palabra lo dice. And the word says it. Dice que él los mandará acerca de nosotros. That he will send them around us. Para que nos cuiden en todos nuestros caminos. Concerning us, so they may guard us in all our ways. Y para ways, que nos lleven de la mano y nuestro pie no tropiece en piedra. And so that they may grasp our hand and that our foot may not trip on stone. O sea que, si tú vas en algún momento, te sientes turbado, sientes que no estás seguro. So if any moment you feel like you feel very turbulent and you feel like you're not secure. Tú puedes llamar a los ángeles para que te cuiden. You can call the angels to take care of no you. No solamente espiritualmente. Not only spiritually speaking. También humanamente. They can shelter yo you estoy humanly. Estoy segura de eso. And I'm sure of this. Entonces, así mismo podemos llamar, podemos y debemos hacer con nuestros hijos y nuestros esposos cada día en nuestra oración y nuestra declaración constante. And in such a way, we need to do this with our children and with our spouse every day in our constant prayer. Yo tengo por costumbre. I have as a custom. Cada vez que mis hijos van para la escuela. That every time my kids are going to school. Yo oro por ellos. I pray for them. Yo los cubro con la sangre de Cristo. I cover them with the blood of Christ. Y yo declaro que los ángeles los llevan en paz a donde van y regresan en paz. And I declare that the angels take them with peace to where they're going and that they return with peace. No ahora, o sea, no desde ahora. Yo ahora lo estoy estudiando esto, pero yo lo hago eso desde antes porque nuestro Padre nos lo ha enseñado. It's not that I just started doing this. I've done that for a very long time because our spiritual father taught it to us. Entonces aprendamos a hacer eso siempre, constante. So let's learn to do that always, constantly. Es tanto que ya ellos mismos dicen, me cubro con la sangre de Cristo y los ángeles van conmigo. So much, I've done it so much that even they themselves say it and they say, I cover myself with the blood of Christ and I cover my life. Y de pronto ellos no lo entienden todavía. And maybe they don't fully understand it yet. Pero mi mamá lo hace tanto que ya yo también lo hago. But they say my mom does it so much that I might as well just do it as well. Y yo sé que Dios ha cuidado de mis hijos todo el tiempo. And I know that God has sheltered my kids all the time. Porque el diablo me los ha atacado bastante. Because the devil has attacked them a lot. Pero Dios me los ha cuidado. But God has sheltered them. Punto número tres. Point number three. Aprendamos a conocer nuestro derecho como hijos. Let's learn to know our right as his children. Romanos 8, 14 al 17. Romans 8, 14 to 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we're heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. Mira, aquí dice en la Reina Valera, In the King James Version it says, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. But you have received the spirit of adoption. Pero en la traducción actual, but in the actual translation version, dice, el espíritu nos convierte en hijos de Dios. It says the spirit converts us into children of God. Somos hijos de él. We're his children. Yo me acuerdo que cuando yo tenía alrededor de 15, 16 años, I remember that when I was about 15, 16 years old, yo vivía solamente con mi mamá. I lived only with my mom. Porque mi hermano ya estaba en la universidad. Because my brother was already in university.
Pero mi mamá tenía dos trabajos. But my mom worked two jobs. Entonces ella no estaba en la casa todo el tiempo. So she wasn't at home all the time. Y yo me acuerdo que cuando yo quería algo, yo la llamaba todo el tiempo. And I remember when I wanted something, I would call her up all the time. Mami, yo quiero comer esto, ¿lo puedo tomar? Mom, I want to eat this. Can I take it? Mami, yo quiero tomar tal cosa. ¿Lo puedo tomar? Mom, I want to drink this. Can I drink Porque it? Así me acostumbré. Because that's how I got used to doing things. Mami, necesito dinero para tal cosa. Mom, I need money for this thing. Y la respuesta de ella era siempre la misma. And her answer was always the same. En la nevera tienes esto, lo puedes hacer. In the fridge you have this, you can take it. Vete a la cajita de perfume que está en mi mesita de noche, ahí está el dinero. Go to the little perfume box that it's in my nightstand, there's where I keep the money. Siempre fue lo mismo. It was always the same. Entonces llegó un momento en el que ella me dijo. So there, a moment came when she told me. Mi mamá me dice Neni. My mom calls me Neni. Entonces me dice Neni, tú no tienes que llamarme todo el tiempo para pedirme las cosas que están en la casa. She told me, Neni, you don't have to call me all the time so that you can ask me for the things that are already at home. Ella me dijo, yo ya las compré y son tuyas. I already purchased them, so they're yours. Tú sabes dónde está el dinero. You know where the money is. Tú no tienes que pedírmelo porque yo lo dejo ahí para ti. You don't need to ask me for it because I've left it there for you. Entonces ya yo entendí que yo podía prepararme lo que sea de la nevera sin tener que pedírselo a ella. So then I understood that I could make anything that I wanted that was in the fridge without having to ask you for permission. Yo sabía que si necesitaba dinero yo iba a la cajita de la mesita de noche y sacaba el dinero y no tenía ni siquiera que decirle porque ella lo dejaba ahí para mí. And I know that if I needed money I would just have to go to that little perfume box in her nightstand and grab it and that she would already know because she had left it there for me. Ahora, yo quiero preguntarte a ti. Now I want to ask you. ¿Tú estás enterado de las promesas y los derechos que tienes a través del Padre? Do you realize what the promises and the rights that you have from God for you? O mejor aún, ¿estás enterado de las promesas, por lo tanto derecho que tienes? No, perdón. ¿Sabías tú que como hijo tienes derecho y acceso a lo que el Padre ya ha pagado por ti? Did you know that as a child of God you have access to what the Father has already paid a price for you? Y entonces a mí me gustó mucho un ejemplo que Marisa dio en su predicación. So I liked a lot an example that Marisa gave in her preaching. Acerca del hijo pródigo. About the prodigal son. Porque ella decía que el que se quedó con el papá y trabajó todo el tiempo. Because she said that the son that stayed with her father and worked the whole time. Cuando vio que le preparaban fiesta al que se había ido. When he saw that a party was made for the one that had left. Él se enojó y dijo, yo puedo, ¿y por qué a mí no? He got mad and he said, why si not yo me? Soy el que estoy trabajando todo el tiempo. If I'm the one that's working all the time. Entonces el papá le dice, pero es que a ti no hay que prepararte nada. And then the father tells him, but I don't have to prepare anything for you. Porque eso es tuyo. Tú lo puedes tomar cuando tú quieras. Because that's already yours. You can take it whenever you want. Tú tienes acceso a eso. You have access to it. Pero eres tú quien no lo ha tomado. But it's you who hasn't taken or hasn't taking advantage of that access. Entonces muchas veces pasamos por circunstancias. So many times we go through circumstances. Por no conocer nuestros derechos como hijos. For not knowing our rights as his children. No peleamos por nuestra salud. We don't fight for our health. No peleamos por nuestra economía. We don't fight for our finances. No peleamos por nuestra victoria diaria. We don't fight for our daily victory. No peleamos por nuestros hijos. We don't fight for our children. No peleamos por sabiduría. We don't fight for wisdom. No peleamos por salud. We don't fight for health. Porque no conocemos lo que el Padre ha hecho por nosotros. Because we do not know what the Father no has done for us. La palabra que él ha dejado para nosotros. We do not know the word that he has left for no us. No conocemos las promesas que él nos ha dado. We do not know the promises that he has given us. Entonces, ¿qué es lo que él nos promete? So what is it that he promises us? Por decir una de las muchas cosas que él nos ha prometido. To say a few of the things that he has already promised us. Si crees en mí, tú y tu casa serás salvo. If you believe in me, you and your house will be saved. Si guardas mis mandamientos, mi bendición estará contigo para siempre. If you keep my commandments, my blessing will be over you forever. Te bendeciré donde sea que te encuentres. I will bless you wherever you may be. Bendeciré el fruto de tu vientre, es decir, tus hijos y tu descendencia, y bendeciré la obra de tus manos. I will bless the fruit of your womb, which means your children and your descendancy, and I will bless the fruit of your hands, which is what you work. Ninguno que se levante en contra de ti va a prosperar, tendrá que huir porque yo estoy contigo. None who raise up against you will prosper because they will need to flee because I stand for you. Yo te pondré por cabeza y no por cola. I will put you as the head and as the and not the tail. ¿Qué más nos dice? Él nos protege y él es nuestro refugio. What else does he tell us? Does he tell us that he protects us and he is our refuge? Él nos da nuevas fuerzas y por eso podemos confiar en he él. Gives us new strength, which is why we can trust in him. Él nos libra de todo terror nocturno, de toda enfermedad mortífera y también de las normales.
He shelters us from all night terror, from all deadly illness, and also from the normal illnesses. Y que ningún desastre ni ninguna plaga nos puede tocar ni a nuestro hogar. And that no disaster or plague can touch us or our home. ¿Qué más nos dice? No debemos temer a muerte porque Él es la vida. What else does he tell us? That we cannot fear death because he is life. Y porque Él nos, y porque Él nos ama, Él nos va a prosperar. And since he loves us, he will prosper. Esas solamente son algunas de todas las cosas que nuestro Padre nos ha prometido. Those are just a few things of all the things that our Father has promised us. Y somos nosotros quienes tenemos que acceder a ellas. And it is us who need to access those things. Algo que decía Claudia en su predicación. Something that Claudia said in her preaching. Una fe que no se confiesa es una fe que no funciona, no se da. A faith that is not confessed is a faith that is not manifested. Entonces, en esta mañana tenemos que aprender a confesar. So in this morning we need to learn to confess. Confesar vida. Confess life. A confesar salvación. Confess salvation. A confesar libertad. Confess freedom. A confesar cambio. Confess change. Porque ya nuestro Padre nos lo ha prometido. Because now our Father has already promised it for us. Cuando conocemos estas promesas, con autoridad podemos declarar día a día sobre nuestras vidas, sobre nuestro cónyuge y nuestros hijos. When we know these promises with authority, we can declare over our children, over our spouse. Que se vino una dificultad y te sientes incapaz, entonces tú puedes declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. If a situation came and you feel incapable, then you can declare I can do all things through Christ who strengthens me. Que algún hijo se te mostró rebelde, tú puedes declarar que mi Dios te ha tenido desde el vientre y tu alabanza será de él para siempre. If one of your children become rebellious, you can declare that my son, my God has had you from the womb and that your praise will always be for him. Yo lo estoy viendo. I'm seeing. No. Pero yo lo creo. Oh, I'm not seeing it, but I believe it. Yo no lo veo, pero yo lo creo. I don't believe it. I don't see it, but I believe it. Porque eso es lo que él dice. Declara las cosas que no son como si fueran. That's what he says. Declare the things that are not as if they were. Yo no veo el cambio en mi hijo. I don't see the change in my son. Pero yo creo que él le va a servir al Señor con todas sus fuerzas. But I believe that he will serve God with all his yo strength. Yo no veo el cambio en mi esposa, en mi esposo. I don't see the change in my pero wife and my husband. Pero yo creo porque yo sé que el Señor me lo ha prometido. But I believe it because I know that yo the Lord has promised it. Yo declaro las cosas que no son como si fueran. I declare the things that porque are not mi ADN as if they es diferente. Were. Because my DNA is different. Ahora bien, aunque declaremos y cubramos con la sangre de Cristo a nuestros hijos, aunque cancelemos toda palabra necia que nosotros hagamos dicho con nuestra boca. Even though we declare the word of God over our children, and even though we may cancel all foolish words that comes out of our mouth. Aún así, el enemigo va a tratar de tocarte. Even though we do all these things, the enemy will still try to touch you. No me acuerdo si fue Melina que decía que el diablo no es sabio porque por su experiencia, porque la sabiduría no es por experiencia. O sea, él sabe que la victoria es tuya. He knows that the victory is yours. Pero de todos modos, él va a tratar de tocarte. But either way, he's going to try to touch you. Pero ¿qué pasa? But what happens? Él no va a venir a tocarte a ti. He's not going to come to touch you. Él va a tratar de tocar a tus hijos. He's going to try to touch your children. Y ahora les voy a explicar por qué. And I'm going to explain to you why. La familia es una... es un tesoro hermoso. The family is a wonderful treasure. Y hay una herencia que va a ir, vamos a decirlo así, que va a ir cayendo o va a ir quedando. And there's an inheritance that we could say that it's gonna fall. Mm-hmm. Ay, espérate. Entonces, él va a querer destruir esa herencia que tú estás dejando. So he's gonna want to destroy that inheritance that you are leaving. ¿Cómo así? What do you mean? Bueno, tú estás preparando una gloria, tú estás orando, tú estás declarando, tú estás buscando, tú estás ayunando y estás llenándote de la gloria de Dios. You're preparing a glory, you're crying out to God, you're fasting, you're praying, you're crying out for the glory of God. Y el Señor está depositando gloria en ti. And God is depositing glory in you. Entonces, ¿qué pasa? So what happens? Cuando tu hijo crezca, when your son grows up, esa gloria que tú estás preparando, that glory that you are preparing, va a caer una herencia sobre él, an inheritance will fall y encima over him, de eso, and over that, la porción que a él le toca. The portion that is, entonces, that is already pasa? His. So what happens? Que el diablo dice, no, yo tengo que tratar de tocar a este muchacho. The devil says, no, I have to try to touch que él this no young crezca, man so that he doesn't grow. Y entonces
no puede hacer mayores cosas de las que su papá o su mamá está haciendo. So that he cannot grow and he cannot do greater things than what his parents are already doing. Por eso es tan importante para nosotros. Which is why it's so important for us. Primero pedir sabiduría. To first ask for wisdom. Para poder hablar las cosas del reino. To speak the things of the kingdom. Para poder hablar las palabras del cielo. To speak the words of heaven. Para declarar vida. To declare life. Para declarar salvación. To declare salvation. Para declarar que Dios va a hacer cosas grandes. To declare that God will do great things. Si siento enojado, mejor me quedo calladito. Even though I feel mad, I better just stay quiet. Si quiero decir algo que hiera, no, mejor me quedo callada. If I want to say something that is going to be harmful, I just better stay quiet. Y Dios conoce mi corazón. And God knows my heart. Él sabe que yo estoy tratando. He knows that I'm trying. Por eso es tan importante cubrir y levantar un cerco de protección sobre nuestros hijos y nuestra familia. Which is why it's so important to cover and to lift up a fence of protection over our families. Porque a pesar de esta cobertura, el diablo va a tratar de tocarte. Because even though this fence is up, the devil will try to attack. Y humanamente nos va a afectar un poco, sí. And humanly it could affect us a little bit, pero yes. Espiritualmente no nos va a poder tumbar. But spiritually it will not be able to take eso us si down. Eso si levantamos nuestras confesiones diarias. If we lift up our daily confessions. Yo les voy a decir algo. A nosotros hace un mes, no todos saben, nos pasó algo con Jire. I'm going to tell you something. A month ago, not everyone knows, something happened with Jire. Ella estaba un poquito congestionada. She was a little congested. No tenía fiebre. She didn't have fever. Y Ramsey y yo estábamos hablando de llevarla al hospital, pero no estábamos muy seguros. And Ramsey and I were talking if maybe we should take her to the hospital, but we weren't very sure. De la nada la niña comenzó a convulsionar. Out of nowhere she began to have seizure, to seize. Para nosotros eso fue un susto terrible. For us that was an incredible scare. Fue una experiencia muy fea, tengo it que was, decirles. A horrible experience. Nosotros salimos corriendo sin chaquetas, sin zapatos para el hospital como locos. We left running without a jacket, without shoes to the hospital like if we were crazy. Pero desde el momento que nosotros nos montamos en ese carro. But from the moment that we got on that car. Tanto los niños como Raimes y yo íbamos orando. Just the children like Raimes and I were praying. Declarando vida. Declaring life. Declarando salvación. Declaring salvation. Declarando que el diablo no puede tocar a nuestros hijos. Declaring that the devil cannot llamando touch our ángeles. Children. Because they're angels. Yo cuando llegué a las salas de emergencia. When I reached the emergency room. Yo estaba orando en español, esa gente ahí le pusieron muchas máquinas a la niña y comenzaron a tratarla. I was praying in Spanish and the people there put a bunch of machines on my daughter and they began to treat her. Pero yo le contaba a papi algo. But I was telling papi something. Mientras ellos trataban a la niña y yo llamaba ángeles, yo declaraba salvación, yo declaraba sanidad sobre mi hija. While they were treating her, I was calling angels and I was declaring salvation and healing over my daughter. Yo me sentía como en una película porque yo tenía tantas cosas en mi mente en ese momento que no les puedo explicar. I felt like it was a movie because I had so many things in my mind at that moment that I really cannot explain it to you. Y yo le decía al Señor, yo soy tu hija, Padre, tu hija te está clamando, tu hija te clama. And I was telling God, I'm your daughter, Father, your daughter is crying out to you. Pero había una voz que me decía. But there was a voice that was telling me. Pero si tú eres hija y tú crees, ¿por qué tú saliste sin zapatos, sin chaqueta y sin nada de tu casa? But if you're a daughter and you believe, then why did you live in such a rush without shoes, without a jacket out of your house? Y esa vocecita me atormentaba, yo decía, no, en el nombre de Jesús yo declaro ángeles, yo llamo ángeles a este lugar, yo declaro salvación sobre mi hija, yo declaro sanidad sobre mi bebé. And that voice was tormenting me, and I was saying, no, I declare life over my life, I declare salvation and health over my daughter. Y aún así esa vocecita me decía, pero es que mira, pues, tú saliste como una loca de tu casa. Tú no estás declarando con tus actos. And that voice was still telling me, but listen, you left like if you were a crazy person out of your house. You're not declaring with your acts. Pero luego papi me explicaba. But then papi was explaining to me. Que en nuestra humanidad nosotros esa fue nuestra carne fue la que reaccionó así. That our flesh was the one that reacted like this. Pero como nosotros siempre estamos declarando sobre nuestros hijos sanidad, como nosotros siempre estamos levantando un cerco de protección sobre nuestros hijos, como nosotros siempre decimos que nuestros hijos le pertenecen a Dios. But since we're always declaring healing over our children, we're always declaring that there is a fence over that there is a fence around them, and that we're always saying that our children belong to God. La reacción de nuestro espíritu fue clamar a nuestro padre. The reaction of our spirit was to cry out to our father. Entonces
Yo lo que quiero decirte en esta mañana, no permitas que el diablo te acuse de las cosas que nuestra humanidad reacciona. So what I want to tell you today is don't let the devil accuse you of the things that of the way in which our humanity reacts. Porque él es un mentiroso. Because he's a liar. Él va a tratar de decirte que tú no eres hija de Dios. He's going to try to tell you that you are not a son or daughter of God. O que tú no le crees en absoluto a tu Dios, or that you don't believe absolutely in porque God, tu carne reaccionó de una manera. Because your flesh reacted in such a way. Pero tú lo que tienes que ver es que tu espíritu, como tú lo estás alimentando, él está reaccionando de otra manera. But what you need to see is that your spirit, since you're feeding it, it is reacting in a different quiere. Way, in a way Amen. In which the spirit reacts. Por eso es tan importante también orar en lenguas. Which is why it's so important to pray in tongues. Porque nosotros no sabemos qué pedir. Because we do not know what to Muchas ask. Veces yo digo, Padre amado, yo estoy orando por mis hijos, pero yo quiero declarar otras cosas y no sé cómo hacerlo. I'm praying for my children and I say I don't know, I want to declare other things for him for them, but I don't know how to el espíritu do toma el control y comenzamos a orar en lenguas y yo sé que el espíritu está clamando por lo espiritual. I instantly know that the spirit yo sé que cosas grandes van a pasar. And I'm praying in tongues and yo know te quiero invitar en esta mañana que tú te pongas de pie y tú declares sobre tus hijos salvación. So I'm going to ask you to stand up today and to tú declares sobre tus hijos libertad. Freedom. Tú declares sobre tus hijos que Dios está con ellos. That you declare over them que that Dios God está is con with tus generaciones. That God is with your generations. Y que tú le pides a Dios perdón por todas las cosas. And that you ask God forgiveness for all things. Que tú has hecho que no son de su agrado. That you have done that are not pleasing to Pero him. En esta mañana, Padre, But in this morning, Father, venimos ante ti. We come before y te damos you. Gracias, Señor. And we give you thanks, porque tú Father, nos estás instruyendo. Because you are instructing us. Yo le pido a papi que pase por aquí. Vamos a hacer una declaración todos juntos por nuestra familia y por nuestras generaciones. I'm going to ask papi to come here. We're going to do a declaration for our families and for our generations. Gracias. Vamos a hacerlo en español. Una de las grandes cargas espirituales que tenemos en la familia. Tenemos gente maravillosa en las iglesias con hogares terribles. Y la razón es porque nos enseñan a cultivar el espíritu, pero no nos enseñan a levantar generaciones. Y estamos en tiempo para que hagamos un cambio. La palabra ha sido poderosa esta mañana. Una palabra concreta, directa, que nos instruye, que nos dice qué hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo. Y yo creo que hay algo que esta semana lo conocía nominalmente, pero esta semana el Espíritu Santo me enseñó el orden adecuado de la fe. Dice la palabra que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Y yo digo que me lo enseñó bien el Espíritu Santo, porque usualmente yo en mi oración particular lo oraba al revés. Siempre he hablado de creer en el corazón y confesar con los labios, pero la palabra no dice eso. La palabra dice confiesa y después creerás. Así que no comienza mi mente, comienza en mi boca. Yo hablo y entonces mi alma aprende a creer, aprende a confiar, aprende a esperar, aprende a estar guardada. Por eso el salmista, aunque su alma no confiaba, le decía: alma mía, solo en Dios confía. Le daba órdenes. Y necesitamos proclamar y declarar con nuestros labios lo que va a bajar a nuestro corazón. Porque ahora que contabas ese testimonio tuyo tan particular, ¿no? Y tan parecido a lo que nos pasa a todos, que en un momento de dificultad nuestra humanidad reacciona con temor, pero nuestro espíritu reacciona con fe. Y ahí está la lucha entre el temor inminente porque es real y la fe poderosa que es más real y que está ahí combatiendo contra eso que es humano. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer esta declaración profética con mucha fe, ¿ok? La vamos a hacer con el mío o con el suyo. Con el mío, no problema, no, usted el mismo, sí. Estamos bien, no hay problema. Gloria a Dios. Levanta tu mano. Estamos declarando esto por nuestra familia. Lo vamos a creer. Quiero recordarte que esto es palabra de Dios. Pero quiero recordarte que estas declaraciones de fe de papá Naún le han servido para levantar una familia por casi 50 años, con todos sus hijos que le sirven a Dios, con todos sus nietos encaminados en la fe. Así que da resultado. Yo quiero de esa familia.
Yo lo digo y lo digo abiertamente, yo quiero llegar a la edad de mi papá con esa misma fe y con esa misma familia, y quiero que mi esposa se parezca a Baba Minerva y que mis hijos se parezcan a los hijos de papá Naún, que son mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Así que vale la pena declararlos. Levanta tus manos y dilo con nosotros. Yo creo en el Señor Jesucristo. Yo creo en el Señor Jesucristo. Por eso yo y mi casa somos salvos. Por eso yo y mi casa somos salvos. Y todos servimos a Jehová. Y todos servimos a Jehová. Yo creo la palabra de Dios. Yo creo la palabra de Dios. Que su bendición está en la casa del justo. Que su bendición está en la casa del justo. Mi cónyuge y mis hijos son bendecidos por Jehová. Mi cónyuge y mis hijos son bendecidos por Jehová. Yo no engendré hijos para maldición. Yo no engendré hijos para maldición. Sino para bendición. Sino para bendición. Mi descendencia será poderosa en la tierra. Mi descendencia será poderosa en la tierra. Porque la generación de los rectos será bendita. Porque la generación de los rectos será bendita. Y heredará a sí mismo la tierra. Y heredará a sí mismo la tierra. Mis hijos son enseñados por Jehová. Mis hijos son enseñados por Jehová. Y grande es la paz de mis hijos. Y grande es la paz de mis hijos. Mis hijos cumplen el propósito de Dios para sus vidas. Mis hijos cumplen el propósito de Dios para sus vidas. Ellos son instrumentos de bendición para el reino de Dios. Ellos son instrumentos de bendición para el reino de Dios. Yo declaro que mis hijos son salvos. Yo declaro que mis hijos son salvos. Mis hijos son santos. Mis hijos son santos. Mis hijos son sabios. Mis hijos son sabios. Mis hijos son ungidos. Mis hijos son ungidos. Mis hijos son saludables. Mis hijos son saludables. Mis hijos son prósperos. Mis hijos son prósperos. Mis hijos están en la perfecta voluntad de Dios. Mis hijos están en la perfecta voluntad de Dios. Y el favor de Jehová está sobre ellos. Y el favor de Jehová está sobre ellos. Dios les abre puertas. Dios les abre puertas. Para alcanzar el favor de los hombres. Para alcanzar el favor de los hombres. Yo declaro que mis hijos honran a sus padres. Que mis hijos honran a sus padres. Todo le irá bien. Todo le irá bien. Tendrán larga vida sobre la tierra. Tendrán larga vida sobre la tierra. Ningún mal. Ningún mal. Ninguna enfermedad. Ninguna enfermedad. Ninguna tragedia alcanzará a mis hijos. Ninguna tragedia alcanzará a mis hijos. Porque ellos son la herencia de Jehová. Porque ellos son la herencia de Jehová. Yo declaro que el poder de convicción del Espíritu Santo. Que el poder de convicción del Espíritu Santo está continuamente sobre mis hijos. Está continuamente sobre mis hijos. Y ellos cumplirán. Y ellos cumplirán el propósito de Dios para sus vidas. El propósito de Dios para sus vidas. Ora, ora, comienza a orar por tu familia. Ora, Shiraraba. Los jóvenes que aún no se han casado, oren por los hijos que están en sus propias células y que vendrán a glorificar el nombre de Dios y a convertirse en herencia para Dios. Sonda, Raba, aquí, Araba, Sara. Padre, yo levanto esta oración confiado en la palabra. Tú nos has enseñado que si creemos en ti, somos salvos nosotros y toda nuestra casa. Nuestra generación es bendita. Nuestros hijos son benditos. Nuestros nietos son benditos. Nuestros bisnietos son benditos. Todas las generaciones nuestras tienen tu gracia, Padre. Y como lo dijiste a Salomón, le dirás también a nuestros hijos. Por amor a David tu padre, así dirás a nuestros hijos. Por amor a mi vida, por amor a mi oración, a mi dependencia, a mi búsqueda, mis hijos tendrán tu favor. Mis generaciones serán bendecidas por el cielo y respaldadas. Padre, oro por cada familia en este lugar. Oro por cada familia en el Facebook y en las diferentes redes. Declaro, Padre, que estás tocando unidad de familia. Declaro que estás salvando familias enteras a través de la fe de precursores, de libertadores, Padre, que conociéndote creen la palabra, la ponen en su boca, la declaran, la esperan, batallan la fe contra circunstancias reales y amenazantes, y en la boca de ellos está la vida para ellos y para sus hijos. Declaramos sobre nuestras generaciones bendiciones de gloria, crecimiento espiritual, gran unción del Espíritu Santo. Y yo declaro, Padre, que en la visión que tú nos
nos ha dado, nuestros hijos llenarán la tierra con la gloria de Dios, y una nueva generación se está levantando por el cielo para bendecir esta tierra. Son nuestros hijos, son nuestra descendencia, una generación levantada por Dios para cambiar el mundo y para traer un mensaje de gloria a un mundo en crisis. En el nombre de Jesús lo declaro. Cubro con la sangre de Cristo nuestras generaciones. La sangre de Cristo cubre nuestros hijos, cubre sus vidas, su espíritu, su alma, su cuerpo. Los cubre eternamente, les cubre sus finanzas, cubre el hogar de mis hijos, cubro la estabilidad de sus familias, cubro los hijos de ellos que son mis nietos, cubro mis bisnietos, cubro mis tataranietos. Mis generaciones están cubiertas. Siempre habrá un cerco de sangre protegiéndolos a ellos por el pacto en mi Cristo amado. Toda bendición y toda ofrenda, todo favor a los pobres que yo hago, será recompensada en mis generaciones. Cuando más lo necesiten, el cielo se abrirá para darles de lo que yo siembro, Padre. Nunca faltará en mis generaciones bendición, nunca faltará abundancia, y tu gracia estará con nosotros. No habrá catástrofes, no habrá muerte temprana, no habrá derramamiento de sangre. El devorador no los podrá tocar, ninguna plaga tocará sus moradas, ningún virus podrá dañarlos ni matarlos, porque estamos guardados en el hueco de tu mano. Somos tus hijos, Padre, y mis hijos son tus hijos, mis nietos son tus hijos, mis bisnietos son tus hijos. Todas mis generaciones son hijos tuyos, Padre, que te los quiero guardar y preservar como la única herencia que te puedo dejar al partir de esta tierra. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén y amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, un segundito nomás ahí sentaditos para recordarles los propósitos de mañana. Mañana estamos en nuestro séptimo día y terminamos nuestros 7 días de ayuno, y estaremos en nuestro servicio online a través de las 11 de la mañana para la gente que está en las redes sociales. 11 de la mañana hora de Toronto, para Colombia serían las 10 porque ha cambiado el horario, ok. Así que le recuerdo eso, 11 de la mañana online. Aquí estaremos orando, tendremos todo, pero usted nos sigue de su casa, nos sigue desde donde esté, a través de las redes sociales, ok. Para la gente, quiero recordarles que para sus ofrendas pueden hacerlo a través de Interact y a través, aquí pues en presencia, o pueden hacerlo a través de email transfer, a través del correo donacion@maranatacanada.org, donacion@maranatacanada.org, o también pueden ingresar a nuestra website y allí www.maranatacanada.org, Maranata siempre con la H, www.maranatacanada.org. pueden acceder también a PayPal y desde allí presentar sus ofrendas y sus diezmos al Señor. Los amamos y les bendecimos. Declaramos la gracia de Dios sobre todos ustedes. Váyanse a casa y pásenla bien rico en familia. Este es un tiempo para estar unidos, para pasarla sabroso. Ya oramos, ya ayunamos, disfrute su familia, y mañana nos encontramos a las 11 de la mañana a través de Facebook y de YouTube. Los amo y les bendigo. Feliz día.